Bueno, chavalillos, estoy con la abuela, por una sencilla razón. Los neumáticos de esta moto están muy hechos polvo y mi padre lamentablemente lo pudo comprobar en la motovolta. Se sintió súper inseguro porque los neumáticos no es que estén muy gastados, pero sí que ya tienen unos añitos, porque mi padre no es que haga muchos kilómetros, y están duros, se han solidificado de no usarse. Así que me dirijo a la Rodi de aquí de Montígala y le vamos a cambiar los neumatiquillos a esta moto. Vamos a ponerles unos Metzeler, los Roadtech 1. Ahora mismo creo que tienen montados los Michelin Pilot Road 4 y vamos a pasar a Metzeler a ver si se siente algo más cómodo mi padre. Vamos a grabar todo el proceso de cambio de neumáticos. Quedaros aquí si es que lo deseáis y podéis ver cómo son o cómo se cambian unos neumáticos y cuál es el servicio que ofrece Rodi. Como veis, la moto de mi padre, que eso ya lo iréis viendo en otro vídeo, ha pegado una evolución guapa. Tenemos suspensiones nuevas, tenemos este dispositivo nuevo de navegación Apple CarPlay y Android Auto, así que le estamos dando candela a la motillo para que mi padre cada vez se sienta más y vamos modernizando un poco, que os iré comentando poco a poco las cosas que le hemos hecho. Pero lo importante hoy es que le vamos a poner nuevos neumáticos. Si va todo bien, en agosto nos escaparemos unos días juntos. Tiene que volver a sentirse cómodo, así que vamos a empezar cambiando los neumáticos. Va a ser mi primera vez que voy a esta Rodi de aquí. Sí que he ido varias veces a la Rodi, sobre todo, bueno, no sé si os acordáis, cuando puse, creo que fueron los TKC80, que fui con Xavi a Biles, pues ahí fui. Y luego he ido un par de veces porque yo trabajaba en Samboy y en Samboy hay otra Rodi para arreglar varios pinchazos y varios... Una vez que se me rompió incluso la válvula y tuve que ir allí. Así que vamos a ver qué tal está aquí. He quedado con Ricky, es el contacto que me ha pasado Rodi, y vamos a ver qué tal. Me vuelve loco esta moto, me encanta. Aparte, le hemos cambiado la cúpula, le hemos cambiado el faro, no está mal. Bueno, pues aquí estamos. Tutorotu, motiga. Pues empezamos el cambio de los neumáticos con la rueda trasera. Quitamos pinzas de freno, aflojamos tornillos de fijación al basculante y ya estaría listo. Especial atención, como siempre, a no marcar la llanta a la hora de destalonar el neumático. Lubricamos el neumático nuevo para realizar la operación inversa. Una vez puesto el neumático, la presión adecuada, creo recordar que le pusimos 2.9 en la rueda trasera, toca el equilibrado de la misma. Y ahora toca montar la rueda en su lugar, y como siempre con el par de apriete que indique el fabricante de la moto. Ahora tocaba realizar el mismo proceso pero en la rueda delantera. No os voy a dar la tabarra porque es exactamente lo mismo que en la rueda trasera. Lo que sí que me cambiaron fueron las pastillas traseras, que se habían cristalizado. Hay que darle más kilómetros a esta moto, chicos. Y también le vamos a cambiar el aceite y el filtro del aceite, así que el pack completo, moto totalmente nueva para hacer kilometrillos. Pues al final con la tintería mi padre va
disfrutar de prácticamente moto nueva. Luego nos daremos una vueltecita. Por cierto, Ricky, que es el mecánico que me atendió, me estuvo contando que fue mecánico de Marc Márquez en sus inicios. Así que ahora, que es noticia por el fichaje de Marc por la Ducati oficial, es un buen detallito para el vídeo. Y con esto ya estaría. Cambio de neumáticos, pastillas, aceite y filtro en un ratito entretenidos con gente que le gusta a lo que se dedica. Claro, es que esta está nueva. Es que esta no sé si tiene, que tiene 52.000 kilómetros. Es decir, es que está nueva. Son motos del boxer de verdad. Incluso tu boxer, que es el de 105, tú tienes el de 105 caballos. Ese boxer es de verdad, es el de verdad. Es decir, luego ya hicieron el cambio con refrigeración por agua, aún las primeras eso, pero luego ya he probado la 1300 y ha perdido el carácter boxer, pero totalmente. Wow, pues a mí me gusta muchísimo esa sensación de... Y luego le pones un buen tubo de escape y esas no veas cómo suena. Pues sí. Oye, igualmente, que vaya muy bien, ¿vale? Hasta luego. Nos vamos, chavales, de aquí de la Rodi. Trato excelente, chaval. Súper buenas personas, ¿eh? Tanto el jefe del taller como Ricky, que me ha atendido. Súper excelente. Hemos estado hablando, ya habéis visto. Un tío motero que tiene una 90. Me ha gustado muchísimo el trato. Tienen buena pinta estos neumáticos, ¿eh? Son unos neumáticos que agarran. Y tened en cuenta, mirad, cómo estaba de mal la cosa, que los neumáticos que tenía mi padre eran... ¿De qué año me ha dicho? ¿Del 2015 o 2016? Es decir, ya eran neumáticos que a lo mejor no estaban suficientemente gastados, pero sí que estaban ya pasados, estaban caducados. Todo tiene una caducidad. En definitiva, creo que es un servicio bastante bueno, ya habéis visto. Yo me fijo en los pequeños detalles, ¿eh? Tema limpieza, porque yo, al ser ingeniero industrial, me han inculcado el tema de las 5S, que esté todas las herramientas en su sitio, que tengas un procedimiento, que tengas un sistema de limpieza, un sistema de comprobar que no te has dejado nada, el tema apriete de tornillería, marcarlo, el tema de utilizar la dinamométrica, todas esas cositas que yo, por mi trabajo, tengo ese pequeño conocimiento y... Aunque no parezca, que parezca, a lo mejor soy tontito, pero me fijo en esas cosas. Y en este caso Ricky, pues limpiaba, tenía un producto de desengrasante, de limpieza, y lo usaba continuamente, cuando ha echado aceite, cuando terminaba de montar los neumáticos, cuando terminaba de montar las pastillas, etcétera. Todos son esas cositas que marcan la diferencia y que un taller, ya sea cualquier taller, creo, si os permiten o tenéis la suerte de grabar, os deberíais fijar, ¿no? Aparte luego del servicio de rápido, porque yo me lo he hecho bastante rápido. ¿Qué hora es? No sé si son las 5:30 o así. Hemos estado una horita y algo grabando, y porque la he hecho, estaba yo grabando, si no también la cosa hubiera sido algo más rápido, porque también le estaba molestando, ¿no? Poniéndome ahí en medio. Así que nada, chavales, voy a ver si le pruebo un poquito los neumáticos a mi padre. Se sienten súper bien, ¿eh? Aparte, yo digo, se dio todo muy rápido. La otra vez también el tema de encontrar los neumáticos fue realmente rápido, de un día para otro estaban disponibles. Me han hecho un buen servicio y sí, me ha salido gratis, pero ya sabéis que soy una persona que no se muerde la lengua, y si hay algún tipo de cosa que no me gusta, la digo. Pero en este caso tengo que ser honesto. El trato, ya os digo, con Ricky, excelente. Siempre me preguntaba, oye, ¿quieres que lo haga más rápido? Oye, ¿te apago la música para que puedas grabar y no tengas copyright? Detallitos de que otra gente pasa, ¿sabes? Es decir, que está amargada en su trabajo, quiere cambiar las ruedas, cambiarle eso y fuera, ¿sabes? Pero no. Así que os voy a dejar en el primer comentario, os voy a dejar un link en el cual podéis... si tenéis ganas de cambiar los neumáticos, pues podéis aprovechar esa promoción que hay ahora y sacar algo de beneficio, ¿vale? Ya sabéis, servicio calidad, primeras marcas, podéis cambiar neumáticos, podéis cambiar aceite, podéis cambiar filtros, ya sabéis. Las horas de los concesionarios oficiales, pues el precio ahora está desbocado, y ha tocado una BMW del 2005 sin ningún tipo de problema. Así que no vais a tener problema en que os toquen vuestra moto. Van a saber dónde está el filtro de aceite, las pastillas, van a saber el par de apretes de todo. Así que, fantástico. Y qué bien se siente esta moto, ¿eh? Os dejo ese link para que podáis echarle un vistazo si tenéis la necesidad de cambiar neumáticos o de cambiar cualquier cosa a vuestra moto. Y nada, gracias por el vídeo.
vamos a seguir disfrutando de la abuela, porque es una moto que me encanta, es una moto que nunca pasa de moda, me encanta el boxer, me encanta ir a esta velocidad, me encanta escuchar el sonido del motor. Me encanta la moto, chicos. Y nada, chavales, como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Yuhu!